Buenas tardes, muchísimas gracias equipo CIFA por el espacio y por el interés en, en esta iniciativa. Mi nombre es Yamila Escolio, estoy a cargo del área de sustentabilidad y RCE de Carrefour Argentina, también de Fundación Carrefour Argentina. Y bueno, vengo a compartirles un poco la iniciativa de esta primera mesa de mujeres en retail, que surge desde el sector principalmente por nuestro eje de trabajo en diversidad, que junto con recursos humanos llevamos a, a cabo. Y bueno, comentarles un poco cómo surge esta idea de dónde, qué es lo que nos moviliza. Como bien saben, como empresa francesa eh, en Argentina, el género es uno de los focos principales de, de trabajo. Eh, y bueno, detectamos justamente que había muchos reportes o muchos estudios sobre género y mundo de trabajo generales y sobre industrias específicas como pueden ser tecnología, automotrices, eh, quizás alguna otra como minería, pero no encontrábamos específicos del en sector de retail. Y sí son temas que trabajamos como sector. ¿no? Entonces ahí es en donde nos surge esta, esta primera necesidad y desde adentro, conociendo los desafíos que en general tenemos las mujeres y, y diversidades en el mundo de trabajo, de entender cómo como sector... Estábamos frente a esta posición y, si más allá de la realidad de cada empresa, compartíamos justamente puntos en sinergia, desafíos eh, y puntos de, de mejora como industria. Es así que, bueno, convocamos a esta primera mesa de mujeres en retail, en donde hay referentes de, de esta actividad, tanto del retail que distribuye como del retail que fabrica, nos juntamos y, bueno, invitamos un poco a sacarnos estos sombreros eh, de las compañías y compartir desde la propia vivencia, desde la propia experiencia todos los desafíos en el recorrido de, de nuestras posiciones de liderazgo o de quizás los roles que desempeñábamos en, en las compañías y sobre todo entender de que estas experiencias que habían sido buenas, cómo replicarlas y potenciarlas, pero las no tan buenas, entender cómo podíamos de alguna manera solucionar y crear capacidad instalada para las próximas generaciones, para los próximos talentos y sobre todo poder construir, no solamente como compañía, sino como sector, como industria. Estos espacios de trabajo más confortables, con igualdad de oportunidades para todas las personas y, sobre todo, asegurando el, el respeto a, a la diversidad. Eh, es así que, bueno, eh, en esta primera mesa, que la verdad fue muy exitosa, no solamente por la participación de eh, competidores, de proveedores y, y también, bueno, con eh, el agrado de que CIFA nos, nos haya acompañado, eh, pudimos lanzar el Observatorio de Datos de Género en Retail de la mano de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, desde su Escuela de Negocios, que entendimos que además era el sector muchísimo más preparado para poder eh, acompañarnos en este relevamiento, lanzamos este primer observatorio, que en esta primera instancia consta de una encuesta, una encuesta que es totalmente anónima y que justamente se enfoca en poder medir este estado de situación inicial en cuanto al liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades de, de mujeres específico para la industria del retail. Eh, este, esta encuesta que es anónima además eh, lo que va a permitir de tener el resultado como sector eh, es que podamos eh, tener cada una de las empresas que contesta una comparación de su estado de situación respecto a el mercado comparable con lo cual bueno invitamos a cada una de las empresas competidores y proveedores y todas las in, eh, industrias que tengan que ver con, con el sector del retail, a poder participar activamente de esta encuesta, que no solamente va a permitir conocer este estado de situación, sino también compartir las buenas prácticas que podemos tener como sector y desde allí construir. ¿no? O sea, para poder avanzar, para poder saber si tenemos una progresión o una mejora, tenemos que saber el estado de situación inicial. Y ese estado de situación inicial comenzamos justamente por esta medición. Esta medición de estatus, de, de alguna manera, es el llamamiento a poder aunar a esfuerzos, a compartir estas buenas prácticas, pero también a identificar cuáles son las oportunidades, las fortalezas y también los desafíos que tenemos como sector para justamente hacer eh, sinergia y tener un mejor resultado como industria. No solamente es un punto que, que, justamente como empresa francesa, trabajamos, sino que sabemos que necesariamente la equidad y la igualdad de género, la igualdad de oportunidades para todas las personas, es el camino hacia el desarrollo sostenible. Y poder contar con empresas y prácticas que se unen ¿no? a los objetivos de desarrollo sostenible, pero que lo vivencien desde su cultura, es muy importante. Y por eso, eh, esto que mencionaba al principio, nos sacamos los sombreros de cada empresa. Y convocamos desde Carrefour, ese fue nuestro, nuestro rol, hacer este primer llamamiento a la convocatoria, pero justamente a, a, a poder tener como resultado de la mesa, construir esta base de datos, crecer y en base a ello justamente poder, poder mejorar. Les cuento un poco también que los próximos pasos eh, es justamente que en las próximas semanas podamos finalizar esta etapa de relevamiento y de respuestas, con lo cual invitamos y alentamos a cada una de las empresas de y a que puedan participar de la encuesta. Si tienen algún tipo de duda o consulta, tanto nuestros contactos desde Carrefour como por supuesto el equipo de UNSAM está a disposición para asistir y, como, y acompañar a hacer inclusive una reunión uno a uno en caso de que tengan dudas o consultas, eh, y por supuesto poder contar con, con esta información y este reporte final de, de valor. La verdad que para para nosotros para nosotras desde Carrefour es eh, bueno una alegría poder compartir y poder seguir eh, de alguna manera instalando capacidad no solamente en la industria sino compartiendo las buenas prácticas con con todas las empresas francesas y bueno y seguir en alianza eh, como siempre nos gusta trabajar por una sinergia y, y una igualdad adecuada de género para un mejor retail para todas las personas muchas gracias